Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a entrar al capítulo número 6 de Hatena Illusion, que por fin, Dios, otra vez que ha tardado un montón. Y Hanako consigue seguir, como acabo de decir hace un momento, que acabo de terminar de grabar Infinite Endogram, pero esto lo veréis más tarde seguramente. En fin, ¿cómo es el último capítulo? Pues nada, simplemente sigue nuestra querida hija mía. ¿Shin era? ¿No? Sí. Yumemi sigue igual con lo de que no quiere ir a la escuela ni nada. Supuestamente es poderoso, que supuesta que se ha vuelto maligno, porque recordad que Yumemi es como su madre y que tiene el poder de crear artefactos. Pero la gente no lo sabe. ¿De cuál hecho? El simple hecho de que ahora mismo van a por la madre. Pero como se entere la gente de que Yumemi sabe hacer artefactos o puede hacer artefactos, van a ir a por ella también. Y esa es la cuestión. Es lo que se centra en este capítulo básicamente, entre que Yumemi tiene que proteger a su hermana para que no le roben los artefactos a su hermana, ni nada. Y a su vez, Hatena, bueno, Kana, tiene que ayudar a su hermana a cubrirla para que no descubran de que ella también puede crear artefactos y la secuestren a ella. Y vayan a por ella todo el rato. Así que esa es la cuestión. Bueno, nada, pues esa es la discusión que tienen entre ellas todo el rato, constantemente. Siguen sin ir a la escuela, pero bueno. Eso lo resuelve los problemas un poquito, se aclara un poco más. Que claro, está preocupada su hermana y todo. Hasta... Pero su hermana, con nuestra querida Kana, nuestra querida Mari-chan, es un poco tontita y no lo entiende eso. En fin. Se infiltra por el oso, más bien la Kana la acaba cagando al final. Pero bueno. Era una prueba, entre comillas. Y nada. Básicamente, aparece también la madre, por cierto, la madre aparece, pero no es la madre, es un artefacto que representa como un holograma, o más bien como una representación gráfica de su madre. La que Kana no se da cuenta hasta que sale ese error en plan del mundo. ¿Te ves así? ¿Y qué dejo? Y en cambio, Yumemi sí se da cuenta, no hace falta nada. Sino que al detectarlo así, normal, a primera sabe que no es su madre. Sino que es una forma su madre. En fin, es muy buena. Por cierto, es Eli. Confirmamos que es la seiyuu de Eli porque es que él tiene la misma voz. En fin, nada, pues eso, básicamente. Pues Kana está en su cuarto, no sé qué está haciendo, maquillándose o mirándose al espejo. Y de repente aparece aparece la cara de la tía, de la madre, de... Bueno, la tía de Kana aparece ahí diciéndole que tiene que ir a tal sitio a tal hora al día siguiente para ver a su madre o no, ver a su madre no, porque hay algo que interesará de importante, no me acuerdo qué era ahora mismo, pero era algo que le va a interesar. Ya llegó el capítulo, vale, no me he ido. En fin, capítulo número 6. La tía Mari aparece me lengua la traba. En fin, Tia Mari aparece de repente frente a Kana. Ella dice que deja la mansión de la dama fantasma de la aldea de Kana. El destino de la infiltración es un museo de arte operado por Tominosawa. Entonces, ¿qué espera el Kaito Hatena? La maga Hatena. Vale, eso se me había olvidado, la gordita esta que vino en el capítulo anterior, en el capítulo 4, que ya habla con los padres. Pues básicamente... Graba en emisión y vemos que tiene en su museo un artefacto de la madre de Kana. Con lo cual ella, Kana, pues dice, vaya a recuperarlo, pero no. Eve-san era, creo que se llamaba la mayordoma, ¿no? Bueno, Emma. Emma y Eves dice que no. Eve es la de Bandai. Emma dice que no. Y lleves igual que no vaya, que espera que venga la madre para que se informe de eso. Veremos a ver qué va a pasar. Bueno, para empezar, esta es Yumemi. Si no me falla la vista ni nada, esta se parece mazo o es Yumemi para empezar. Nuestra querida Yumemi es ella, creo yo. Luego aquí está la tía. Que es que, madre mía. Encima va en ropa china, no se va a joder. No se ha jodido. Y aquí vemos aquí a una. Una Kana pensativa, algo de haber dicho a tía o algo de haber pasado importante para que se quede impactada.
Bueno, en fin, la madre es que. Madre mía, la madre. Eli es Eli. En fin. Ah, sí, me encantó. Fue muy bonito, claro, cuando se despide en plan de eso ahí. Cómo se preocupa la madre, es muy bonito. Después llega el padre, en plan, ya he vuelto y se van todas ahí, en plan de. Has llegado. No es el momento. También descubrimos que Guau Guau habla, pero solo habla con Makoto. ¿Cómo se llama? Con Yumemi, ¿no? Y que es como una especie de confianza que le ha dado a Yumemi. Y claro, también cuenta la madre que el peluche, Gau Gau, lo hizo su madre pensando en ella. O sea que los artefactos básicamente nos dicen que si tienes afecto a una cosa o si tienes. Depende de tus sentimientos. O sea, si tienes odio, ese objeto va a salir mal. Va a salir maldito. A salir bien y maldito. Si tienes cariño o aprecio por regalarle a una persona ese artefacto, básicamente va a salir bien. Aquí está, esto era, que no me salía frase de la tía. Vamos a ponerlo en grande. Si me carga, vamos a ponerlo en grande. Vale. Bueno, usando tu poder, bien. Si estás interesado, ven aquí mañana. Con la tía, verás tú. Sí, yo también. Igual que ese comentario que pone que es una trampa, pero también dije, seguro es una trampa, pero vamos. Trama muy intensa, o sea, una trampa muy intensa va a haber. Eso era un artefacto que te clona. Básicamente que es como un clon de ti mismo. Y está la gorita, pues. Pero ya valió ver. En fin. Pues no, es que esta señora. También le dijo a Kana que quiere su esto dorado. Ahora es lo que me queda. Al principio pensaba que se refería a Maplum. No sé cómo se llama su bufanda. Ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pensaba que se refería a esa. O sea, a ese dorado, ¿sabes? A ese artefacto dorado. Pero por lo que veo, a lo que se ha desarrollado el capítulo, creo que entender que la que quiere es a ella, Yumemi. Vale, es la atmósfera. Fue muy bonito esto. Para descojonarse. Parece que su padre siente el amor en sus miradas. Padre, debes leer las mías. Fue graciosísimo, macho. Y nada, pues como estoy diciendo, la madre Kana es increíble. Aquí está. Perfecto. Y como no creo que me caiga nada de sonido ni nada, pues vale. Pues eso. Ya veremos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.